Bueno. Bueno. Probando. Vamos a ver. Listo, pues ya comenzó la misión. Vamos a esperar a que entren. Buen día a los que se han conectado. Vamos a esperar que se conecte más gente. Buen día. Pueden escribir en el chat. Vayan, si quieren pueden escribir, pueden ir saludando, diciendo que están presentes para ir viendo sus nombres, irlos saludando. Vamos a tocar algunos temas de CNC, de Mastercam. También vamos a ver cómo vamos a solucionar problemas, porque luego sí nos aparecen varios problemas. Buen día, Mario. Buen día. Recuerden, la participación es lo que nos va a dar más conocimiento. Entonces, si les pido que estén participativos, porque la participación nos da mucho, mucho conocimiento. ¿Ok? Vamos a esperar 10 minutitos más a que se conecten. Diez minutitos más para empezar. Y recuerden que principalmente la meta de esto es volverse autodidactas. Ya que, pues bueno, la mayoría buscan cursos, pero a veces son un poco caros. Y realmente salen y dicen, es que en el curso nada más vi una embarrada, pero no vi algo. Ahora que estoy haciendo mis piezas solo, se me presentan problemas y no sé cómo solucionarlo. Entonces, tienen que estarle hablando a personas, preguntando y todo, pero pues eso les dicen, ¿no? El curso es algo básico. Les dan dos, tres ciclos y no les ayudan a resolver los problemas. Entonces, lo principal de ser autodidacta es aprender a resolver los problemas uno mismo. Y también pues ver qué herramientas vamos a ocupar, ¿no? Para poder ser autodidactas. Entonces vamos a esperar 10 minutitos más parecer hay 5 personas viendo. No importan las que estén, lo importante es que todos aprendamos. Entonces vamos a esperar a las 10 y cuarto y vamos a comenzar. Mientras voy abriendo el simulador.
Vamos a ver aquí. Aquí. Son 10:08, hay 6 personas. Ahorita vamos a comenzar. Siete personas a las 10:09. Diez con 10, 10:15 comenzamos.
Son 10:12. Diez con 13, 8 personas. Buenos días a los que van entrando. Diez trece, diez trece. Y con 14 minutos más y comenzamos. Listo, bueno, pues vamos a ir comenzando. Bien, bueno, ¿qué puntos vamos a tocar? Vamos a tocar un poco de programación, un poco de ver qué herramientas vamos a ocupar, Mastercam, vamos a ver algunos software, vamos a ver un poco de diseño y vamos a ver pues cómo solucionar algunos problemillas, ¿ok? Entonces, señor Mario sigue aquí con nosotros. Ahora sí que va a aparecer sesión espiritista. A los que entren a la sala de Zoom, pues ya vieron pues la invitación que les hice. Esto va a aparecer en sesión espiritista. Voy a ir aquí viendo el chat. Voy a ir viendo los comentarios. Vamos a ver. ¿Cómo quieres que pueden ser spam? Ok, muy bien. Bueno, entonces, señor Mario Rojas, gracias por saludar. Sigue aquí con nosotros. Puede enviar un mensaje aquí al chat. Todos los demás igual pueden enviar mensaje y voy a ir haciéndoles preguntas para ir darle encaminando esta sesión, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, es hora de que vayamos viendo para irlas abordando, ¿ok? Principalmente, el CNC sí nos ayuda bastante a avanzar, nos ayuda a maquinar más rápido, pero hola Michael, muy buenos días. Principalmente el CNC nos ayuda a maquinar más rápido, pero también es un poco. Ah, muy bien, Mario. Díganos, platíquenos un poco de su experiencia mientras yo voy aquí dando la letanía. Nos ayuda a maquinar más rápido, pero es un poco más complicado planear y programar. Si no lo sabemos hacer, nos tardamos mucho, tenemos errores. Se para la máquina, salen alarmas y eso nos quita tiempo para trabajar. Entonces, lo ideal siempre es planificar y estarse preparando y si sale un problema, resolverlo lo más pronto posible, ¿ok? Entonces, ahora, todas las máquinas son diferentes, ¿eh? Aparte, a pesar de que tienen algunas el mismo control, los controles van dependiendo de la máquina. Algunas son más antiguas, otras son más nuevas, hay otras de años donde dicen no son súper cómodas. Entonces, la verdad cambia mucho el tipo de programación dependiendo de la máquina. Lo que sí es muy cierto
Es que el MasterCam es, o bueno, los programas CAD/CAM son muy compatibles con todos los controles. Ajá. Solamente hay que cambiar algunos detalles, pero para eso debemos de conocer nuestra máquina, ¿ok? Entonces, lo principal es ver, soy autodidacta de operar un torno y fresadora GSK. Muy bien, Mario. Entonces usted ya conoce un poco del control. ¿Programa a pie de máquina o usa MasterCam? Aquí estoy leyendo los comentarios. Díganos, Mario, ¿programa? ¿Todavía está en proceso de aprender? Díganos. Listo, en lo que responde el señor Mario. Michael, si estás aquí, dinos si estás programando, si tu idea es empezar a programar. Está explorando el uso muy bien. ¿Cuenta con manuales o no cuenta con nada? Simplemente con internet. Muy bien, parte casi de cero. Muy bien, perfecto. Eso está muy bien. O sea, lo principal es empezar. ¿Ah? No, no hay que estar esperando a, pues a ver qué pasa, si ya no le entiendo o no. Ahora, vamos a ver qué herramientas vamos a ocupar. Torno y centro mecanizados en FANUC. Muy bien, perfecto. Ok. Ahora, algo que deben de saber es que no son tan diferentes ni el GSK, ni el FANUC, ni el HAAS, ni el Mitsubishi. O sea, son prácticamente, pues, es una programación ISO estandarizada, ¿ok? Les cambian algunas cositas, sí, en cómo poner los ceros, pero principalmente cambian en la navegación de la computadora. La programación es casi la misma. Lo que cambia es la programación, porque si se fijan en FANUC, bueno, para empezar en GSK, algunos controles traen las letras en chino. Nos vamos guiando por los dibujitos del control. Ajá. En FANUC, pues vienen en inglés. Ajá. Pero lo más importante es que le agarren el modo a su máquina. Ajá. Eso es lo más importante. Si no le encuentran el modo a su máquina, no van a poder moverla, no la van a poder echar a andar y tampoco van a poder identificar cómo jala los ciclos. Ajá. Cuando están programando a pie de máquina, es muy importante manejar los ciclos enlatados. Pero, y si lo hacen en MasterCam, pues felicidades, o sea, ya es muy fácil. El problema del MasterCam a veces es que algunas máquinas no traen mucha memoria. Entonces, si no traen mucha memoria, tienen que pues ver la manera de que lo corra desde una memoria USB o desde que lo corra desde una laptop. Hay un programa que se llama PCDNC. Mi control viene en chino. Mario, si gusta, mándeme un correo. O este, le voy, les, ya saben, mi correo aquí viene en la descripción de los videos, la mayoría, para que lo cambiemos a español o a inglés. Ajá. Su control es GSK, pero en los parámetros se puede cambiar de idioma. Entonces, mándeme un correo o un mensaje y yo con mucho gusto le ayudo a cambiarlo de idioma. ¿Ok? Bueno. Si son los botones, pues no se puede cambiar. Pero si es el control prácticamente lo que es las pantallas y eso, sí se puede cambiar. Se puede cambiar a español o inglés. Hay un parámetro. ¿Ok? Michael, ¿qué torno tienes? Bancada inclinada, bancada horizontal. ¿Qué modelo de control tienes de FANUC? ¿De qué año es tu máquina? ¿De qué año es tu control? ¿Le han hecho algún retrofit? Yo le ayudo a cambiarlo. Permítame, le voy a mandar un correo ahorita.
Así como me lo escribió, así se pone, ¿verdad? Ya le mandé el correo a Mario. Bancada inclinada 21 y 2010. Le voy a mandar un correo. Mario me dice que su correo está incorrecto. Es mar@life.com o .cl. Voy a editarlo, voy a intentar con .com. Ya se lo mandé, me confirma si le llegó bancada inclinada 21 y 2010. Ok. ¿Ya tienes experiencia programando, Michael, o apenas estás empezando de cero? Ok, para protección de sus datos, chicos. Mándenme correo ahí en alguna en alguna en algún video de mi canal. Ahí está el correo, está la plataforma y abajito es el correo. No lo pongan aquí en el chat. Punto CL, me lo regresó. Mándenme por favor un correo. Le voy a escribir ventas, suministros industriales López arroba hotmail.com. Mándeme un correo por favor, señor Mario, porque a mí me lo regresó. Ok, entonces, bueno, Michael, díganos. Llevo 10 años en el mecanizado CNC. Oh, bueno, pues ya es prácticamente todo un máster. ¿Programa con Mastercam o programa pie de máquina? Yo supongo que este programa pie de máquina y también maneja Mastercam por la experiencia que tiene. Desde Colombia, muy bien. Desde Colombia. Miren, yo la verdad soy muy partidario de que en Latinoamérica nos deberíamos de unir porque realmente hay mucho talento, ajá. Entonces hay bastante, bastante talento aquí en Latinoamérica, pero desgraciadamente no ha habido el apoyo, ajá. Uno tiene que buscar su propia, su propia experiencia y es a la vez agradable porque uno dice yo me formo solo, ¿no? Pero realmente si hubiera personas que nos apoyaran, aprenderíamos mucho más rápido. Igual si en las escuelas les dieran a los chavos desde, o sea, una materia, bueno, si se van a dedicar a esto del CNC o de la mecánica industrial, que realmente les dieran el apoyo que necesitan y buenas clases y contrataran gente que supiera para que los niños salieran preparados a los 16, 17 años. Y a los 18 pues ya comienzas a trabajar en un tallercito y a los, y no sé, incluso a los 25 ya estás en una armadora de autos. Ah, Lucas, muy buen día, saludos. Lucas, platícanos tú, ¿te interesa? ¿Ya programas en CNC? Chicos, todos pongan sus comentarios, yo aquí yo los hago públicos. Yo yo voy a ir comentándolo para sacar el tema de conversación y ya ir empezando con lo del CNC. Ahora también, chicos, es muy importante que digan qué herramientas ocupan. Los que programan a pie de máquina, pues se apoyan en los manuales, ¿no? Pero la mayoría a veces de los manuales vienen en inglés y eso es una desventaja. Ajá. Cuando uno no sabe inglés es una desventaja y prácticamente cuesta lo doble aprender. Ajá. Entonces, como recomendación, yo sí les recomiendo que aprendan inglés, o sea, 5 o 10 minutos diarios. Van a decir, es que a mí no me entra, pero empiecen con 5 o 10 minutos diarios y ya luego pasan 2 semanas y le suben a 20 minutos. Y créanme que es como se va formando un hábito.
Ajá, se va formando un hábito y pues la verdad el inglés les ayuda bastante. La mayoría de cómo resolver problemas viene en inglés y está en internet. Qué bueno, sí, todos, la verdad, o sea, por mucho que uno maneje el CNC, luego llega una pieza que sí nos pone a pensar y eso es lo padre. O sea, eso es lo padre. Cuando llega un reto y dice, no, hay que hacer esa pieza y incluso, o sea, hay varios puntos de vista desde cómo hacer la pieza, ¿no? Entonces, aquí también es importante ser de mente abierta y escuchar a los demás y aprender a trabajar en equipo. Y también quitarse la pena de preguntar, ¿no? O sea, es lo importante, hacerse cuates, amigos de la gente que sepa, para que si tenemos algún problema, pues, oye, mira, tengo esta pieza o no me sale. Y yo cuando estuve aprendiendo, la verdad, batallé bastante. O sea, para hacer una rosquita batallé bastante, para hacer programas batallé bastante, no me quedaban los conos, pero pues ahora sí que gracias a esos retos uno va aprendiendo. Uno se encuentra con otras máquinas nuevas y es igual un reto. Si vas a hacer, si te llegan al taller piezas diferentes, es igual un reto. Entonces, la verdad, eso te da crecimiento. Ok. Bueno, ahora, principales herramientas que ocupan a la hora de programar, chicos, los leo. Está el Mastercam. Algunos diseñan con SolidWorks, con NX, con Inventor. Inventor CAM también tiene su CAM, el SOLIDWORKS tiene el SOLIDCAM, el CAMWORKS, el HCMWORKS, hay algunos que ocupan Fusion, algunos ocupan SurfCAM. Hay muchos CAM, pero la verdad es que también depende. Algunos son más fáciles de usar que otros, pero hay una desventaja. Cuando uno tiene una computadora no muy potente, algunos programas ocupan mucho procesador y mucha RAM. Por ejemplo, el Mastercam. El Mastercam es muy buen programa. Y las versiones nuevas están, pues la verdad, muy padre. O sea, yo ocupo el 18 en lo personal porque es la vieja confiable para mí. El 22 viene muy bien, pero debes de tener una computadora potente que lo soporte. Porque si no se empieza a trabar, se tarda en generar las operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, muchos nos acomodamos con softwares diferentes. Algunos se acomodan con el SolidCAM o el CAMWorks. El InventorCAM es muy bueno. A mí me gusta igual el HCMWorks. El Fusion, pues, es como que hermanito de ellos. Ese programa viene de máquina, pero dentro de poco vamos a pa capacitarme para MasterCAM. Muy bien. Ok, chicos, bueno. Ahora, no es por hacer comercial ni nada, pero yo lo que estoy haciendo con la plataforma de cursos, no sé si han visto que tengo una plataforma de cursos, voy a abrirla y se las voy a mostrar. A ver, vamos a poner. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. Aquí que se vea captura de pantalla, captura de ventana. Y ajá, aceptar, aceptar. Oye, voy a regresarme aquí con ustedes para leer sus comentarios. Aquí vamos a esperar a que se cambie. Captura de ventana. Vamos a poner. Aceptar. Ya, listo. Ok, chicos, bueno, entonces les presento la plataforma. Esta plataforma es bueno, yo la hice con la intención de que sea como un gimnasio, ajá. Aquí ustedes van a. Aquí en la parte de cursos van a ver algunos cursos. Por ejemplo, aquí tengo de inglés. Este es mensual. Son $50 al mes.
Este va a ser de tono en inglés. Este es de Inventor Cam. Este es de Mastercam 2018, que es para las versiones nuevas. Va a haber de centro imaginado. Aquí está. El de GSK. El de SolidWorks. El de Siemens. El de Mastercam X5. Y el de torno CNC. El de torno CNC y el de Siemens son los más completos hasta el momento. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es hacer un gimnasio de diferentes softwares. ¿Para qué? Para que ustedes, yo todos los días voy a estar subiendo lecciones. Ajá. Un día voy a subir de Mastercam. Dependiendo de la demanda. El que más demanda tenga, voy a ir subiendo pues las lecciones. Por ejemplo, ahorita el que más demanda tuvo y ha tenido es el torno CNC. Es para FANUC, HAS y es la programación ISO. ¿Okay? También ha tenido demanda el de inglés. Hasta hace una semana atrás estaba con un control GSK torno Dalian. Ahora me pasé a otra empresa donde estoy en un torno Promecor control Siemens. Siemens, pero ¿qué versión, Lucas? Si requieres la Siemens 808D, ahí es el curso. Cuesta $35 cada curso, pero es vitalicio, chicos. O sea, ustedes pagan los $35 y tienen toda la vida acceso. Ajá, dice aquí acceso de por vida. Entonces no hay ningún problema. Ustedes lo pueden, son videos pregrabados. Ajá. Entonces son videos pregrabados que se van ocupando con el simulador. Próximamente voy a estar subiendo el curso de torno CNC, pero con un torno real. Ajá, me voy a grabar con un torno real. Vamos a hacer piezas. Y les voy a decir cómo las voy haciendo y cómo se van metiendo los códigos y los, bueno, que agarre los ciclos de la máquina, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente un gimnasio para que si ustedes pues quieren practicar o tienen alguna duda, que sea un tumbaburros, ¿no? Un diccionario. Ajá. Entonces digan, es que no me sale esta operación. No sé, de torno o de Mastercam, me voy a ir a un video que se parezca al ejercicio que estoy haciendo. Por ejemplo, si es de roscado, de machueleado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que, esta es mi intención. O sea, y está a precio accesible, ¿no? O sea, son $35 de por vida, tienen acceso de por vida, excepto el de inglés sí tienen que pagarlo mensual, porque la verdad es un poco más pesado, son muchos más temas, ajá. Entonces no les puedo dar un acceso de por vida a un conocimiento que les va a dejar pues bastante. Ajá. Lo que sí, en la parte en las que sí puedo apoyar y pues dar mi brazo a torcer un poco es en cuanto a los software. Ajá. En cuanto a tornos CNC, programación, pues centro de maquinado, todo. Entonces realmente esto es para que ustedes pues ejerciten y aprendan. Ajá, esto es como un gimnasio. Van a entrar, van a ver el ejercicio. Ustedes deciden cuándo lo van a hacer. O sea, si quieren hoy tomar un ejercicio, mañana no hacer nada, o hoy tomar dos ejercicios y tomarse 3 días, va a ser decisión propia. Entonces, es lo que yo les recomiendo bastante. O sea, esta plataforma la hice con la intención de que sea un gimnasio. Ajá. Ahora, viene desde cero. Ajá, viene desde cero, desde las torretas de bancada inclinada, que es un código G, que es un código M, desde cero. Ajá. Igual para el control GSK, viene, o sea, conociendo el control. Aquí les voy a poner, permítanme, aquí, ventana 3. Vamos a poner el de GSK. Vamos a poner la ventana del GSK. Sí, no, no tiene. Ese control GSK es muy, muy viejo. Y de hecho, hasta la forma de poner los ceros es diferente. Vamos a ver. Voy a quitar esta ventana. Y ya se ve la 3. Muy bien. Ahora, voy a cambiar de. Bueno, aquí todos los cursos que yo ponga van a tener pues el programa del curso. Algunos no, algunos van a ser puros ejercicios, como Mastercam o SolidWorks van a ser puros ejercicios. Ajá. Pero va a ir desde cero.
En los cursos, principalmente, viene aquí, pues, cómo moverse en la computadora de la máquina, cómo las coordenadas, cómo dibujar. Aquí viene, pues, por ejemplo, los controles. Aquí es un control 980 MDA. No sé si se parezca a este Lucas. No sé si se parezca a este control que manejas o al que maneja el señor Mario. Pero realmente los botones cambian un poco. Aquí están los modos. Este trae DNC. El DNC sirve para correr programas desde la memoria USB o flash, la que tenga. Pero pues prácticamente es lo mismo, pero va como a diferente. O sea, trae las mismas funciones. Trae yo. Este control trae las letritas en inglés, algunos los traen en chino. Principalmente esto, vamos a ver también lo que es los botones, teclas de cursor, botones de página, cómo se mueve, coordenadas, puntos importantes, pues los tipos de herramientas, cómo sacar las coordenadas, el diseño. Yo recomiendo mucho que aprendan a usar SolidWorks, porque SolidWorks les da la perspectiva más real de la pieza. Ok, cómo encender la máquina, los modos. Cómo poner aquí cómo ingresar un control, un programa. Entonces viene muy completo el curso. Ahorita vamos a ver una probadita y vamos a verlo con el simulador. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Ahora, les voy a hacer una invitación a mi sala de Zoom. Vamos a ver, voy a iniciar la reunión. Stop video. Zoom, zoom, zoom. Vamos a ver, reuniones. A la personal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Les voy a pasar el link para mi reunión. Aquí los espero para compartirles pantalla y que vean el simulador que voy a manejar. Ajá. Entonces aquí los estoy esperando. Denle clic a la reunión. Si les piden una contraseña, se las voy a ir dictando. La voy a hacer por voz. Díganme si les pide contraseña. Aquí estoy esperando, estoy viendo a los participantes. Si no entran a la sala de Zoom, no van a poder ver el simulador que manejo. Ok, la contraseña es Q de queso mayúscula. Z de zorro minúscula. Número 2. B de bueno minúscula. C de casa mayúscula. K de kilo minúscula. La repito. Q de queso mayúscula. Z de zorro minúscula. Número 2. B de bueno minúscula. C de casa mayúscula.
K de kilo minúscula. Michael entró. A ver, aquí sí los voy a poder escuchar. Hola Michael, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me dices que eres de Colombia? Muchas gracias, Michael. Colombia. Vamos a esperar. Creo que el señor Mario Rojas va a entrar. Pero vamos a esperar. Yo los escucho aquí por el Zoom, ¿eh? Ustedes me escuchan por la transmisión. Si quieres, puedes silenciar el YouTube para que nada más me escuches aquí por el Zoom y no sea tan incómodo. En todo modo, estoy pendiente de los comentarios tanto en YouTube como como en Zoom. Ok, vamos a esperar a que se conecte aquí. Voy a ir compartiendo pantalla. Tú me dices si ya la ves. Ya la ves, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, Michael, platícame, tú manejas más que nada Fanuc, ¿verdad? Sí, digamos que en los últimos años he estado con Fanuc. Digamos los controles, mil drones. Digamos que tal como en la parte operativa ya no estoy. Pero pues digamos que lo que busco es como refrescar conocimientos, porque ya no. Ya tiene mucho que no programas. Sí, ya es como la parte de coordinación y de producción, pero Sí. pues refrescando los conocimientos. Y pues digamos un día tuve que ir a verificar una máquina y era de control GSK, entonces eso fue lo que me fue como que bueno, pues es parecido pero diferente. Es que cambian en algunos detalles. Señor Mario, muy buenas tardes, buenos días. Me está conectando audio. Ay, Dios santo, ¿qué es esto de la FXYZ, Dios santo? Ok. Está conectando el señor Mario. Sí, tú sígueme platicando, Michael, te escucho. Sí, entonces digamos que cuando fui al primer centro de mecanizado era control GSK, le habían hecho un retrofit y Ajá. después fui a verificar cómo estaba para ver si podía adquirir esa máquina. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ok, bueno. Señor Mario, muchas gracias por conectarse. Lo veo que anda en la calle. Gracias por estar pendiente. Y vamos a ir aclarando las dudas. Voy a ir enseñando cómo se maneja el control. Y para que vayan viendo. Ok, bueno, principalmente vamos a ver de torno. Ajá. Primero, vamos a encender la máquina. Si tienen alguna duda, me pueden ir diciendo, ¿eh? Quitamos para de emergencia. Muy bien, bueno. Les presento el simulador. No sé si ya lo conocían. Pueden hablar, ¿eh? No hay problema. ¿Sí ya lo conocían este simulador? En algún momento sí. Ajá. Ok, bueno. Este simulador es Sunsoft y la verdad es muy bueno. ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, yo aprendí con una máquina real, pero no conocí este simulador, lo conocí hasta hace poco, hace como un año, ajá. Entonces, cuando dejé de ocupar la máquina real y no tenía dónde practicar, pues encontré esto y fue como que, pues, wow, ¿no? O sea, reconoce los códigos y prácticamente es como si estuviera en el torno. Entonces yo en ese momento dije, no, esto sí está muy muy bien, muy padre y muy todo. Lo que sí es que pues obviamente va cambiando de máquina a máquina, pero ya una vez que manejas este simulador, pues agarras y ya no llegas tan de cero a las máquinas nuevas. Ajá. Entonces sí, yo lo recomiendo bastante y la verdad sí les digo, si lo necesitan, pues con un servidor lo pueden conseguir. Ok. Ahora, a ver, déjenme ver si no hay nadie más que quiera entrar. Pues no, bueno, no pasa nada, aquí estamos. Y principalmente, ok, Michael, ¿qué es lo primero que se te dificulta cuando llegas y ves una máquina nueva? Pues digamos que de pronto en este caso identificar los modos. Los modos, correcto, los modos. El edit, el MDI, el zero return, ok, muy bien, los modos, perfecto. Ok, bueno, en GSK esos son los modos, ajá. Prácticamente
Este está un poco diferente al que tengo en las diapositivas. Pero para lo básico, vamos a ver, este es el modo Edit, este es el modo automático, este es el modo MDI, este es el Zero Return, MPG y este es el modo manual. Ajá. El modo manual se mueve en los ejes, ¿vale? Este es como su yo, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo segundo que se te dificulta, Michael? Pues de pronto sería yo que cargar algún programa. Yo Exacto. he estado como en contacto con muchas máquinas, pero pues digamos que al momento de la acción es cargar el programa y simularlo y ya entrar a sacar minuta. Exacto, sí. Principalmente navegar en la compu, ¿no? De la máquina. O sea, porque pues aquí tenemos las teclas, ¿no? Por ejemplo, de posición, de programa, de offset, las alarmas. Estos son los parámetros. Prácticamente aquí viene en chino, ¿no? Pero aquí se prenden y se apagan. El diagnóstico, los parámetros. Pero realmente nada más es agarrar el modo, ajá. Por ejemplo, aquí tenemos la tecla de programa. Si la presionas dos veces, te pasa como que a la función MDI. Si la presionas otra vez, te regresa en modo Edit. Te regresa aquí al programa o te regresa al directorio. ¿Vale? Entonces, aquí nada más es cuestión de pues explorarle al control presionando más de dos o tres veces la misma tecla. ¿Vale? Para que te dé lo que estás buscando. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace este simulador también? Si tú tienes algún error, te lo va a marcar. Ajá, por ejemplo, aquí dice en número EB99, el número de bloque no es la subrutina de bloque, ¿ok? Entonces aquí te está marcando un error y lo puedes corregir. Eso tiene el simulador, ¿vale? También te advierte de los errores y más cuando cambias a modo automático. Ajá, cuando cambias de modo edit a modo automático, te marca los errores, te dice no puedo correr el programa porque aquí hay un error, ¿vale? Ok, ahora vamos a ver en modo edit cómo cargar un nuevo programa. Ok, bueno, por ejemplo, aquí está el... Vamos a poner el 22, cancel 22, input. Ok, va a marcar como que una alarmita, pero es de que está creando un mensaje. La verdad, o sea, es un poco difícil porque pues esto ni siquiera está en chino, ajá. Está en otro, quién sabe qué otro idioma, pero funciona, ¿ok? Entonces, si ustedes se van al directorio, este es el directorio, aquí van a crear un nuevo programa y aquí les va a aparecer el programa que está seleccionado. Ahora, detalle. En algunas máquinas no se ingresan los programas con input. En GSK y más en los viejos se agregan con EOB. Ajá. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Los escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok, bueno. Entonces, esto es de ingresar un nuevo programa, ¿vale? Ahora. Vamos al modo edit. Ok, bueno. Ahora, vamos a ver un poco de programación. ¿Cómo programas a pie de máquina? ¿Te acuerdas, Michael? ¿Cómo empezabas a programar? Si recuerdas algo, no recuerdas nada. Bueno, Michael, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿te acuerdas más o menos cómo programabas? Claro, empezábamos con el encabezado. Exacto, ¿cómo es el encabezado?
Ese es otro detalle. Ok, vale. Bueno, mira. Aquí en, bueno, principalmente cuando programamos debemos de llevar un proceso. Ajá. Voy a cambiar las diapositivas al proceso. Incremento, decremento de corte. Set de 0 pieza. G92, G71, G72. Aquí está. Ok. Bueno, principalmente a Sergio. Bueno. Saludos, Sergio, buen día. Creo que, a ver, déjeme ver si ya. Sergio Cardona está conectando audio. Ok, bueno. Sergio, buen día. Si nos escucha, salúdenos. Bueno. Bueno. Ok, voy a continuar. Aquí principalmente siempre debemos de mandar la máquina a home. Ajá. La podemos mandar manual. Ok, ahí ya se manda home. Y en el programa le vamos a meter el G28 o 0W0. Vamos a cambiar la modo edit. G28 o 0W0. Ok. Muy bien, entonces eso es lo primero que vamos a hacer en el programa, en el encabezado, para enviar la máquina a home al principio del programa. Si ustedes ya no lo quieren mandar a home, lo omiten, pero de preferencia por seguridad, háganlo. Ajá. Después, ¿qué sigue en el proceso de pie de máquina? Establecer las unidades de trabajo para la máquina. G21 milímetros, G20 pulgadas. Entonces vamos a escribir G20. Vamos a aquí escribir. Vamos a ponerle aquí EOB para que nos mande una nueva. G20 o G21. Listo, muy bien. Ahora, ahorita estamos en milímetros. Ajá, con el G21. ¿Qué sigue? Enviar la máquina a un punto de seguridad. Después de que la envían a home, está lejos, pues está lejos de la pieza, pero pueden de preferencia poner un punto de seguridad con un G0, que significa movimiento rápido. X, vamos a poner 200, Z 200. Este es el punto de seguridad para que cambie la herramienta. Si ustedes le ponen este punto de seguridad y desean eliminar el G28W0, también se vale. Ajá. Entonces, ustedes tienen las unidades, el punto de seguridad y después. Vamos a ver qué sigue. Ya pueden seleccionar la herramienta con su offset. Ok. En este caso vamos a ponerle T0101. Ok. En los centros de maquinado o fresadoras CNC tienen que ponerle el M6. Ajá. Tienen que ponerle el M6 para que mande a llamar la herramienta. Ok. Bueno. Hasta aquí. ¿Quién tiene dudas, preguntas? Mario, ¿alguna duda, alguna pregunta? Saludos, Sergio. Se salieron de la sala de Zoom. Recuerden que la sesión de Zoom vale, bueno, caduca en 40 minutos, entonces yo les voy a ir avisando cuando se tengan que volver a conectar. Pero aquí estoy, sí, estoy explicando. Y bueno, después. Vamos a bueno, vamos a poner G54, G55 o G56 o hasta el 59. Pero aquí en GSK se manda a llamar con la herramienta. Ajá. Se manda a llamar solamente con la herramienta. No hay ningún problema. Ajá. Aquí el offset lo reconoce con la herramienta. Ok, permítame, aquí les muestro la pantalla. Aquí está, la pantalla de offset. Lo reconoce con la pura herramienta. Cuando ustedes les ponen T0101, reconoce pues el 0 con la herramienta. Ahora, les voy a enseñar a poner el 0 con la herramienta. Ok, entonces aquí es donde se va a instalar el 0. Y aquí abajito estos números azules es la compensación. Ajá, si hay que
aventar el cero para que corte más o para que corte menos, es la compensación. Estos valores de aquí arribita son los valores de la máquina que toma cuando medimos la herramienta, ¿ok? Mario, ¿tiene alguna duda al respecto ahorita? ¿Vamos bien? Puede encender su micrófono. Le voy a pedir que encienda su micrófono. Listo. Mario, díganos alguna duda. ¿Qué cree que casi no se le entiende por el ruido? Si gusta puede escribirlo por el chat. Puede escribirlo por el chat. Sé que creo que anda ocupado en el transporte público, pero si gusta le puedo escribirlo y ya yo le leo la duda. Muy bien, escríbalo y yo la leo aquí. Vamos a ver, voy a leer la duda del señor Mario. Aquí en el chat de la transmisión. Ahorita continúo. Aquí yo voy a leer su duda. Ok, está el señor Mario Rojas escribiendo su duda. Si alguien más tiene una duda hasta la fecha, recuerden que los invité a la sala de Zoom para que vieran cómo es el proceso de programación aquí en GSK. Dice, lo que complica es que luego del cero de máquina de cero de herramienta señalizar el programa no logro y arroja el error. Ok, Mario, mire, yo le voy a pedir que me mande correo y yo le voy a dar la asesoría. Esta asesoría se la voy a dar gratuita. Ajá. Cuando usted esté frente a su máquina, va a ser un regalo para usted de mi parte. Cuando usted esté frente a su máquina, por favor, mándeme un correo y yo le mando mi número de WhatsApp. ¿Para qué? Para que frente a la máquina yo le diga cómo hacerle. Principalmente cambiar el idioma, ingresar un programa y cómo setear el cero de la herramienta. Entonces, esa asesoría yo se la voy a regalar a usted. Vamos a ver qué dice en el chat. Dice, ok, excelente, gracias. Ajá. Pero mándeme un correo usted, mándeme, porque a mí me lo regresó.
Entonces, mándeme un correo a usted, por favor. Yo le voy a regalar la asesoría cuando esté frente a su máquina. Vamos a agendarlo. Una horita nos vamos a llevar. Y va a ser un regalo de mi parte. De igual manera, le recomiendo que tome el curso de inglés para que le entienda los manuales. Porque los manuales, la verdad es que ayudan mucho, pero vienen en inglés. Incluso para entender los ciclos, hay cosas ya muy complicadas, como por ejemplo, se puede machalear en los tornos, pero muy poca gente lo sabe hacer. Se puede barrenar, se pueden hacer figuras complejas, que de preferencia hacerlo con Mastercam, para que no nos quite tanto tiempo, pero sí se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, sí le pido de favor, me mande un correo, me busque. Y yo con mucho gusto le brindo la asesoría, ¿ok? Listo, vamos a leer en el chat. Ok, así lo haré, muy bien, perfecto. Bueno, pues voy a continuar. Bien, aquí en el programa sigue después de la herramienta el cero, pero en este caso el cero pues ya no lo vamos a poner porque se pone con el offset del T0101. Luego vamos a limitar las revoluciones. Con G50. G50 limita las revoluciones. Por ejemplo, si yo quiero que el husillo máximo gire a 1500, le voy a poner G50 S1500. Y posteriormente voy a encender el husillo con revoluciones variables. ¿Qué significa? Que cada vez que se vaya acercando al centro va a ir aumentando la revolución. Vamos a empezar con G96 S 300 revoluciones. 300 va a ser lo mínimo, 1500 va a ser lo máximo. ¿Ok? Y aquí sí vamos a poner el M03 para que encienda el husillo. Ok, vale. Bueno, vamos a encender después el soluble con M08 y posteriormente nos vamos a acercar a la pieza. ¿De qué va a depender? Bueno, vamos a hacerlo con un G0. Va a depender con el tamaño del tejo, del material. Vamos a ver aquí en pieza de trabajo, tamaño de la pieza patrón. Y aquí dice que mide 80 milímetros por 200. Ajá. Entonces nos vamos a acercar a X85. X85. Z 5 milímetros. Ajá. Ahora, aquí vamos a. Aquí recuerden que aquí es la función de pieza de trabajo, tamaño de la pieza patrón. Aquí instalan su material. Ahora, aquí tiene una función, viene en este cubito, dice posicionamiento rápido. Y aquí tiene dos funciones, o me acerco al centro o me acerco al ras. Vamos a darle al ras y ya se acerca la herramienta. ¿Ok? Aquí podemos medir la herramienta. Por ejemplo, aquí en el 1 le vamos a poner X80. Vamos a cambiar al modo de medir. X80 y le damos input. Y cambia el valor. Ajá. ¿Qué quiere decir cuando cambia el valor? Que la máquina está midiendo con respecto a la herramienta sus coordenadas y a partir de ahí ya va a ser 80. Y en el posicionador vamos a poner program MDI T0101 input ciclo start. Ciclo start, ahí está. Posicionador y ya se cambió. Aquí dice 79.800 por la compensación que tengo aquí. Se la voy a quitar. Vamos a ponerle U.2. Ah, tiene positivos. U menos 0.2. Vamos a darle input. U.2. Cancel. Vamos a la U 1.8. Input ya regresó a 400 y aquí le vamos a cambiar U menos 0.2. Vamos a ponerle cancel menos 0.2 input, ahí está en 0 y aquí en el posicionador ya dice 80, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer aquí con Z. Aquí vamos a ponerle Z 0.
y le vamos a dar input y ya cambia el valor. Y aquí en el posicionador debe decir Z0, pero como tenemos la compensación aquí, vamos a bajarla. W menos punto 2 input. Y ya en posicionador ya está la coordenada X80, Z0. Este es de la herramienta 1. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nuestro programa en el modo de edit le decimos que se acerque X85, Z5, se va a acercar a la pieza, pero no va a pegar. Vamos a hacer la prueba. Voy aquí en Program Edit. Después de esto, le voy a poner M30 para que termine el programa y no se largue. Le vamos a dar Reset. Reset. Modo automático. Y vamos a darle ciclo start. Vamos a darle bloque por bloque. ¿Dónde está SBK? ¿Dónde está SBK? Single block. Voy a consultarle aquí mis botones, porque también no me acuerdo mucho de este. Single block, spindle clock, aquí está, SBK, es este. Vamos a ponerle este y vamos a darle ciclo start. Entonces, G21, G0, X200, Z200. Está, luego va a cambiar la herramienta 1 con el offset 1. Aquí. Voy a ver por qué me estorba esto. Voy a bajarlo. T01, G0, X200. Ah, aquí nos marca un over travel. Entonces quiere decir que no tiene tanta carrera. Vamos a editarlo. Program. Edit. Reset. Program. Program. Aquí. Vamos a editarlo. X150. Listo. Vamos a darle reset. Vamos a mandar la home de nuevo. Si marca un over travel, ok. Program. Auto y ya, ciclo start. Ahí está. Enciende soluble, ahí se ve cómo sale. Y se mueve X85, Z5. Ahí está. Entonces ahí ya nos está respetando. Siempre, siempre, siempre hay que hacer ejercicios para verificar que la máquina nos va a obedecer sobre las coordenadas, ¿ok? Siempre por seguridad. Entonces, por ejemplo, hasta aquí Mario, ¿cómo ve el control? ¿Se le está haciendo sencillo? ¿Ya un poco más explicado? ¿O cómo lo ve? Igual puede mandarlo por el chat del Zoom, o lo puede mandar por el chat de pues el chat en directo, que ahorita está lleno de gente que no. Ah, muy bien, no, no se preocupe, no se preocupe. De todos, mire, la ventaja de estas transmisiones es que la puede ver un poco más tarde. Ajá, o sea, se guarda como un video más. Entonces, esta transmisión la puede volver a ver. Pero prácticamente, como ahorita es usted el único conectado en Zoom, pues le estoy dando la clase así, la introducción, ¿vale? Bueno, ahora, yo tengo una pregunta. ¿Usted maneja SolidWorks o algún software para diseñar, o apenas se está introduciendo a esto? Muy bien, perfecto.
Okay, de un momentito, por favor, señor Mario. Voy a auxiliar a alguien que no puede entrar a la sesión. Okay. Bueno, pero mire, ya quedé yo con usted, ya quedé yo con usted muy formal. Y se lo voy a cumplir de que lo voy a auxiliar. De todos modos, sí le recomiendo que tome un curso. O sea, le digo, yo tengo la plataforma y ahí va a estar el curso de GSK. Todavía no lo terminé de subir, pero ahí va a estar. Entonces, si usted tiene la necesidad, yo le recomiendo que tome el curso. No es muy, que está accesible, la verdad. O sea, está a buen precio, está accesible. Y también yo le recomiendo que lo haga para que sea autodidacta. Porque miren, muchas veces yo mis cursos presenciales sí los doy a un costo considerable. O sea, si yo les voy a ir a ayudar al taller, les voy a ayudar a producir y les voy a dar el conocimiento, pues yo sí lo cobro bien. Porque no es tan fácil pues regalar el conocimiento. Nadie lo hace. La gente es muy celosa. Y a pesar de eso, yo les apoyo mucho con con tutoriales, ajá. Entonces les doy tutoriales gratuitos aquí en el canal. No sé si esté suscrito, señor Mario, pero les doy tutoriales gratis y también en la plataforma, pues ya está el curso ya más completo, más explicado, más todo. Entonces yo lo que les recomiendo es que sí tomen un curso ahí y principalmente que aprendan inglés, porque el inglés es una herramienta. El inglés es una herramienta que les va a ayudar siempre. Siempre les va a ayudar y la verdad, pues sí se lo recomiendo. Entonces, pues ahora sí que le recomiendo que tome el curso. O sea, ahí avíseme si tiene alguna duda para comprarlo. Acepto por PayPal. Y pues ahora sí que pues no queda más que desearle que me contacte, que me pida ayuda, que yo se la voy a dar. Y también aquí vamos a ver con el GSK. Ahora vamos a ver igual un poquito de centro de maquinado. Ya voy a cerrar el simulador aquí de GSK y voy a abrir el de centro de maquinado de FANUC. Vamos a abrir FANUC, 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 FANUC. OIM. Voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está FANUC OIM? Listo, muy bien, man. Ahora, aquí el simulador de FANUC, de centro de maquinado. Ustedes tienen aquí varios paneles, ajá. Por ejemplo, tienen desde el sencillito. Tienen, bueno, dependiendo del tipo de máquina. A mí me gusta el Skybull. Es con el que me gusta enseñar. Aquí también. Hay otros paneles que van cambiando dependiendo del tipo de máquina. Aquí trae su entrada de RC232. O sea, conforme vaya cambiando la máquina o el año, van a ir cambiando pues el panel, el tipo de control, todo. Pero prácticamente la programación es la misma. Ajá. Nada más cambia pues los botones. Algunos traen más funciones, algunos traen conveyor, algunos no. Algunos traen pues el, ¿cómo se llama? Pues en lugar de refrigerante traen pues por aire. Entonces van cambiando aquí el tipo de control, pero la programación va a ser la misma, ¿ok? Aquí voy a poner el Skybull, vamos a ponerle on. Y aquí trae para quitar la perilla, bueno, el paro de emergencia, reset. Y aquí trae la perilla de los modos. Ajá, por ejemplo, si lo quieren mover con yaw, aquí está para mover. Y también para mandar a casa. Listo, ahí está en casa. Y todo. Ok, bueno. A ver, vamos a ver quién más está conectado. Vamos a ver si... Ya pudieron. Voy a preguntar si ya puedo acceder aquí.
Un usuario viene a la hora. Ok, bueno. Vamos a continuar. Ok. Ahora, aquí en Fanuc, la verdad es muy sencillo. Aquí trae, por ejemplo, los avances y los movimientos rápidos y la velocidad del husillo. Ajá. Prácticamente este es más sencillo porque aquí trae, por ejemplo, vamos a cambiar la modo MDI. Program. Función MDI. Voy a quitarle el sonido. Y aquí, por ejemplo, M3 es 650 y va a empezar a girar el husillo. EOV, insertar. Y aquí ya empieza a girar el husillo, ¿ok? Lo podemos parar con reset. Y aquí trae para las herramientas. Por ejemplo, para fresa plana. Vamos a poner aquí varias. Taladro, perforador. También trae para careado. Aquí se van poniendo las herramientas. Aquí se ven. Por ejemplo, vamos a poner T0202. M06 para que la llame. Vamos a ver, torreta de herramientas. T0202, cancelar. Vamos a poner reajustar magazine. Aquí. Ah, ok, vamos a ponerle aquí T2. Alter. Y ya la cambia. Ok, entonces este, bueno, aquí el software también trae para simular y trae para poner los ceros. Ahora, algunos o algunas personas para probar los códigos dicen que ese es muy ineficiente. Ajá, ¿por qué? Porque se tarda mucho en simular. Y, por ejemplo, yo aquí tengo el Very Cut. Voy a mostrarles el Very Cut. Ahorita que abra. Very Cut, aquí está. Share. Ok, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el Very Cut. Y este Very Cut funciona tanto como para torno como para centro de maquinado. Vamos a ver si este lo tengo bien configurado. Al parecer sí. Nada, me faltó afilar el programa, pero este Very Cut también funciona para simular. Aquí está el programa. Por ejemplo, aquí tiene Face Roof, que es el careado. Lo trae con G72. Este lo trae con una sola línea. Este es para un control HAZ. Ajá, trae todo para el control HAZ. Y aquí también trae el torneado con G71, igual para control HAZ. Entonces, este simulador también es muy bueno. Voy a ver si encuentro. A ver, abrir reciente. Vamos a ver. Late, Inventor Can, ranurado. Vamos a ver si aquí. No. Vamos a abrir proyecto. Inventor Can, Very Good Can Works. ¿Dónde lo guardé? Eje de torno, Inventor Can. HSMWorks. Vamos a ver, abrir reciente. Directorio, abrir proyecto. Un momento, ahí lo estoy buscando. Aquí. No me acuerdo dónde lo guardé. Voy a ver. Abrir proyecto. Numeric. Nuevo.
Okay. Documentos. Transmisiones. No recuerdo dónde lo guardé. Rusel. Pericode, Camworks, Pericode manual. No. Ok, bueno, no recuerdo dónde guardé los archivos de fresado, pero voy a mostrar un video que tengo por acá. Se va a cerrar la sesión. Se vuelve a entrar, por favor, Mario, porque se va a cerrar por el tiempo, ¿ok? ¿Qué? Listo, ya pueden volver a entrar a la reunión de Zoom para que vean todo lo que estoy presentando. Aquí los espero, pueden volver a entrar a la reunión de Zoom.
Mario, Q de queso mayúscula, Z minúscula de zorro, número 2, B de bueno minúscula, C de casa mayúscula, K de kilo minúscula. Se la repito. Q de queso mayúscula, Z de zorro minúscula, número 2, B de bueno minúscula, C de casa mayúscula, K de kilo minúscula. Estás esperando a Mario. Estoy esperando también los demás que quieran entrar. Le repito el código, Mario. Q de queso mayúscula, Z de zorro minúscula. Número 2, B de bueno minúscula, C de casa minúscula, K de kilo minúscula. La espero, señor Mario. Si tiene algún problema, avíseme. Ajá. 11:31. Sí, señor Mario, la contraseña es Q de queso mayúscula, Z minúscula, número 2, B de bueno minúscula, C de casa mayúscula, K de kilo minúscula. QZ2BCK. La 11:31.
Creo que tiene problemas para entrar, dígame. Entro, señor Mario. ¿Listo, Mario? Ok. Mire, le voy a presentar el Very Good. Aquí tengo un video en YouTube. Tengo un tutorial y se lo voy a mostrar. Vamos a verlo. Dura 8 minutos con 46. Vamos a verlo para cómo, ver cómo se setea la herramienta y cómo se corre el programa. Va a generar esta figura. Desde aquí ya tenemos el código.
array están todos los postprocesadores. Entonces vamos a buscar el de Fano, este es OM, vamos a seleccionarlo y con la máquina de igual manera nos vamos a la misma carpeta en library y escogemos la máquina. Vamos a escoger una, escogí yo la has, aquí está la OMC750, aquí está, y vamos a aquí en modelos donde dice B, donde tengan ese simbolito de B.
Ok, bueno, pues listo, señor Mario. Esto fue, ahora sí que fue una clase pequeña de CNC. Sí, dígame, dígame. Exacto. Claro, pues bueno, pues cualquier cosa quedo a sus órdenes, me puede escribir. Exacto, sí, contácteme y pues nos estamos viendo, muy bien. Voy a cerrar la sesión de Zoom, voy a despedirme por acá por YouTube y pues fue un gusto conocerlo y que tenga excelente día. Bueno. Pues esto fue la pequeña masterclass de CNC. Muchas gracias a los que se conectaron. Se vio un poco de GSK. Yo sé que no se vio mucho, pero es una probadita de lo que pueden aprender. Recuerden, para ser autodidactas, pues hay herramientas, solamente hay que saber utilizarlas. YouTube es una muy buena fuente de aprendizaje, pero también hay otros lados como foros. También acercarse con personas que tengan más experiencia que uno siempre es bueno. Aunque uno sea muy bueno en esto, siempre hay alguien mejor. Entonces, sí es importante absorber lo que otros nos puedan enseñar y ser de mente abierta, ¿no? Es lo más importante. Entonces, si alguien llega y ven o creen que le pueden aprender algo, péguense, no se despeguen y pues tengan la inteligencia suficiente para decir, no sé lo mismo que esta persona, lo voy a aprender, ¿vale? Cuídense mucho, ahí está la plataforma, ahí están los videos gratuitos, que tengan excelente día y me despido. Hasta luego.